¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo de Día Viernes. 12 de abril, ya estamos absolutamente lanzados y lanzadas en este estupendo mes que es el mes del libro y antes de partir yo quiero recordarles que mañana es eh, la feria eh, de remate de libros ahí en el parque Burnes, frente al, al, al Fondo de Cultura Económica Burnes con Tarapacá y eh, desde las 11 y media de la mañana van a haber actividades y libros de entre mil y siete mil pesos. Ojo con ese dato, gran dato, gran. A las 4 de la tarde, yo voy a tener la, el placer de estar acompañando a los autores de Mucha Tele, conversando con ellos sobre ese libro. Y a las 6 y media, voy a estar presentando nuestro libro, el que viene de acá, de Radio Universidad de Chile, de Cuestión de Gustos. A las 6 y media, vamos a estar ahí presentando junto a Connie Achurra y la periodista cultural Muriel Rivero. Vamos a estar hablando del Cuestión de Gustos y de estas 20 entrevistas a escritoras chilenas. Así que, si pueden, si quieren, pasen a acompañarnos y pasen a saludar. Con esa invitación saludamos a toda la gente que está en el 102.5 a esta hora, que está en radio.uchile.cl, que ve los programas por YouTube, que los comparte, que los revisa después a todos y a todas. Muchas gracias. Les contamos que vamos a estar hablando de la obra limpia, esta obra que está en cartelera en el Teatro Nacional Chileno hasta el 27 de abril y que se basa en la muy exitosa novela de Alia Trabuco Serán, eh, con la dirección de Alfredo Castro. Vamos a estar conversando con el asistente de dirección Víctor Valenzuela y la actriz Tyra Kurt, parte del elenco de esta obra. Y también vamos a estar con Francisca Bilbao. Directora del Núcleo Milenio para el Desarrollo de Plantas Superadaptables, que nos va a contar respecto a la muestra Rizósfera Viviente, descubriendo el microcosmo de las raíces, que eh, se inauguró esta semana en el Museo Nacional de Historia Natural. Y nos encanta poder tener temas del Museo Nacional de Historia Natural, así que vamos a estar conversando con la doctora María Francisca Blanco al respecto. Y partimos con música, un clásico, los Jaivas, Pregón para iluminarse. Como anunciábamos, ya está en la cartelera la esperada adaptación teatral de Limpia, esta exitosa novela de Alea Trabuco Serán, que está llevada al. El escenario del Teatro Nacional Chileno con una adaptación eh, dirigida por el gran Alfredo Castro, destacadísimo actor, pero también gran director teatral y que tiene en su elenco a Paola Giannini, a Álvaro Espinosa y a Taira Kurt, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Taira? Hola, bien, gracias. Y también estamos acá con eh, Víctor Valenzuela, quien es el asistente de dirección, porque Alfredo está en Los Extranjeros. Sí, hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Súper <laughs> bien. Bueno, nosotros ya partimos acá la conversación eh, respecto a, a Limpia, ¿no? Y a esta obra que tuve la posibilidad de ver el pasado sábado, que está con funciones de miércoles a sábado en el Teatro Nacional Chileno. Y yo no sé si todavía quedan entradas o vamos a solo sacar pica. ¿Qué a la quedan las últimas entradas. Quedan poquitas. Quedan poquitas, sí. Porque está hasta el 27, <laughs> o sea, hasta este fin de semana y el próximo sí. y el siguiente. Sí. Entonces quedan todavía miércoles jueves, viernes, sábado, quedan 12 funciones, diríamos, sí. ¿no? No menos porque ya estamos a viernes, ¿no? Eh, pero. Lo primero que quería preguntar, eh, partiendo por Víctor, es sobre el ejercicio de adaptación, ¿no? Porque Alfredo ha trabajado con otras obras adaptadas de la literatura, de Condroguet, con Diamel Altit, muchísimo, ¿no? Pero esto es harto más naturalista, la, la propuesta que hace eh, Alia Trabuco Serán en esta novela. ¿Cómo fue eh, ir trabajando ese, ese texto para llevarlo al teatro? Sí, bueno, fue muy desafiante. Es una novela que. Eh... Ha sido bien leída y es un monólogo principalmente, entonces fue eh, bien complejo ver cómo lo llevamos al teatro. Eh, vivimos un momento de gran duelo, <laughs> de dejar varios momentos eh, fuera, pero claro, priorizando algunas líneas dramáticas que finalmente es lo que van a poder ver en la obra, tratando también de entender que el teatro es otro lenguaje, es otra versión de otras posibilidades que puede enfrentar, ¿no es cierto?, una, una adaptación teatral. Y ahí, claro, hay que tomar decisiones y creo que, creo que fue... Eh, bien eh, exigente ese ejercicio, pero de todos modos, también con la experiencia que tiene Alfredo, también el trabajo y con el equipo Taira, Poli, que han estado en otras adaptaciones, se entiende de que eh, la dimensión afectiva, eh, visual, eh, escenográfica, de alguna manera. Eh, viene a completar otro universo posible que es bien inmersivo. ¿no? Uh -huh. Aquí no solamente estar dentro de la mente de Estela, sino que también ver el universo que ella habita. ¿ya? Uh -huh. Entonces creo que por ahí fue la apuesta y también dar cuenta de esa dimensión también eh, que el teatro puede ofrecer. Claro, si ustedes todavía no ven leen la novela o todavía no ven la obra, les hacemos así como un mini resumen. Esto es un monólogo que está contado desde esta mujer, que es una mujer que está en sus cuarentas, que es una mujer que viene del sur y que lleva siete años trabajando en, en la casa de esta familia adinerada, eh, que le tocó vivir, eh, porque esa es la razón por la que la contrataron, puertas adentro, el nacimiento de la hija de esta, de esta pareja y acompañar en su crianza hasta los siete años. Nosotros sabemos al principio de la novela y sabemos al principio de la obra que la niña muere. Eh, y básicamente ella está ahí, eh, la voz, ¿cierto? De esta empleada doméstica está ahí para... Eh, contarnos lo, cómo fue que llegó a suceder esto. Pero en ese proceso de contarnos cómo llegó a suceder esto, eh, también nos va contando este mundo y la mirada que ella tiene respecto a este mundo. Taira interpreta a la dueña de casa, diríamos, ¿no? A, a la mujer eh, casada con este doctor, con este neurocirujano, no entiendo, cómo es como cirujano, sabemos, sí. no sé si de cabeza. Eh, y que también trabaja sí. eh, eh, y eh, que, claro, que de alguna manera representa entonces a estas mujeres. Eh, en algún momento, eh, eh, el texto, yo me acuerdo, yo lo pusieron en la obra. Es como una mujer que aparenta y un hombre que calcula, ¿no? Uh -huh, sí. eh, y quería preguntarte, antes de tomar el personaje de Taira, ¿qué te pasó a ti como lectora de, de Limpia? Eh, bueno, a mí al leer la obra, bueno, primero me encantó y la leí rapidísimo. Una obra, o sea, una novela muy, muy atrapante que uno la pesca y no la suelta. Eh, ¿Qué me pasó con el personaje? Bueno, es como lo que lo que uno sube, de, sube un poquito más arriba, eh, ve cómo es la sociedad también, eh, absolutamente borrada, que no ve al otro, que es eh, chuta como lo que hablamos, de, de que no se dan cuenta finalmente del. Eh, ¿De dónde están? ¿De cómo, dónde está el otro? El, uh -huh. No sabría cómo decirte bien eso, pero el, el personaje como que me... Lo encontré atractivo, atractivo de, de representar. Uh -huh. Claro, la, la novela básicamente como está en la mirada de ella, sí. ¿no? Eh, en, en la mirada de, de esta mujer que trabaja y que además es muy consciente de que lo que ella hace es un trabajo y es muy consciente de lo antinatural que resulta, y que hay ella en particular resulta porque viene de, del campo y viene de estar muy conectada con la naturaleza, estar encerrada en esta casa, en esta pieza de servicio, ¿no? en este trato que tiene con, eh, con sus patrones, en las cosas que ella ve, que los patrones no ven respecto a sí mismo y respecto a esta, a esta niña, no y eh, ahí sí se va armando una, una lectura de clase que es súper, súper poderosa. Y preguntarte, Víctor, ¿qué había en la novela? ¿no? Que, porque claro, todos leímos Limpia y dijimos wow, manso libro no eh, pero no todas las novelas se pueden adaptar entonces quería preguntarte eh, en las conversaciones que, que tuvieron con Alfredo Castro, que, que dijeron esto es teatralizable Sí, eh, hay, una, hay una cuestión muy estructural de la novela porque uno puede quedarse con una lectura que es un drama eh, que es un monólogo en primera persona pero también la obra invita a una lectura que es entenderla como una tragedia y algo que nosotros más o menos vimos es que muchas veces en las tragedias, en la tragedia griega clásica, eh, el, 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 el acto, el evento trágico eh, ocurre fuera de escena. Alguien lo cuenta. Uh -huh. Entonces tratamos de hacer ese ejercicio. Hay textos en la novela que son en primera persona de Estela, y aquí un poco lo desplazamos al señor, la señora, a que contaran de alguna, de alguna manera esos eventos trágicos, uh -huh. en otra voz, entendiendo de que finalmente hay ciertos elementos, ciertos acontecimientos que son irrepresentable, pero tenemos acceso al relato de ese acontecimiento. Uh -huh. Y potenciamos ese ejercicio que está también un poco en la novela, pensando en el lenguaje teatral, de cómo de alguna manera podemos contar eh, esos eventos que ocurren fuera de escena, eh, y que claro, uno ve la obra y ve que ocurre una cantidad de cosas, pero los puntos eh, clave no ocurren en escena, ocurren fuera, claro. y alguien los narra. Y creo que eso fue algo que fue intensificado eh, y que estaba en la novela. Y en el teatro, de alguna manera, dijimos: bueno, aquí hay una posibilidad, hay una teatralidad, hay un relato, hay una manera de contar esto eh, desde el punto de vista de quién lo vio, uh -huh. no necesariamente desde la acción misma. Y creo que esa fue la apuesta que está ahí en la, en la escritura de Ale Trabuco y, y fue una, una manera de entrar desde el punto de vista del teatro. Una bueno, y otra cosa que a Alfredo le encantó el monólogo del Señor cuando la leyó, que es que un poco porque también invitó al uh -huh. equipo a trabajar, pero. Pero creo que ese potencial también estaba ahí. Claro, hay un momento en particular en, cuando ya está bastante avanzada la novela, ¿no? Eh, en donde el personaje, el dueño de casa, diríamos, que aquí está interpretado por Álvaro Espinosa, tiene un eh, momento de sacada de máscara. Mm. Eh, y es pura vulnerabilidad. Es muy fuerte ese momento en la novela y es muy fuerte ese momento en, en la obra también. Ahora, Taira. Eh, Tú habías trabajado con Alfredo Castro antes en adaptaciones. También nosotros uh -huh. estábamos comenzando fuera del micrófono de, de lo impresionante y agotador que era mano de obra, ¿cierto? La obra basada en, en la novela de Diamela de, de Altit. Eh, pero eso es otra cosa. También es como para la gente que vio eso y que sí. dice: Ah, es, hay parte del elenco, es como el, el mismo director, también es una adaptación. Pero. Eh, Diamela Altite es reconocida por la cantidad de potencia que hay en la estructura, no uh -huh. solamente las cosas que te cuentas sino cómo te las cuenta, y cómo va construyendo estos mundos radicales, ¿no? Aquí, eh, Alia Trabuco en Limpia es como a fuego lento todo lo sí. que pasa es mucho más realista, sí. entonces preguntarte cómo fue para ti y cómo desde ahí la dirección y la asistencia de dirección de Víctor también fue ayudándoles a ustedes pensando que tú y, y la Paola Yanini venían de, de, ese, de ese mismo grupo, ¿no? Eh, a bajar y a decir esto tiene otro tono, esto es otra cosa, y se mueve distinto, ¿no? Sí, especialmente, bueno, yo, eh, la Poli también, somos como, creo que nos fue complejo en el tono, porque uno muévete para allá, uno se mueve para allá, eh, trata de hacerlo, finalmente, de, de guiarse por el director y el, y el Víctor también, pero eh, sí, es una obra que es, es mucho más interna, uh -huh. más, y, y eso es complejo también de hacer. Eh, eh, Alfredo siempre dijo, de repente, dijo ya, vamos a sacar, saquémoslo, esto como que el realismo nos escupa un poco, entonces bajemos esta intensidad y la intensidad es, es hablar eh, ronco, plano y seco y, y, y no el exceso de, de movimiento, de, de exceso de gritos, esta obra es mucho más contenida. sí y no 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 se parecen nada o sea no tiene es que la, es que finalmente las novelas no, no tienen ningún en, hablan de precariedades claro. per, pero finalmente no son um, similares entonces la apuesta también está adecuada a esta novela es limpia sí. es pulcra es, está más contenida es mucho más contenida hay algunos momentos ahí como desafío, uh, uh, podríamos decir, sí. pero están. Y de hecho, hay una lección, ¿no? Que algunos momentos de safe, como uno puede pensar en la cena de Navidad, por ejemplo, sí, sí. Eh, que, que llega como al paroxismo, diríamos, y de, pero está trabajado como si fuera una foto. Sí. Eh, y preguntarte, Víctor, desde, desde ese ejercicio también, ¿no? De algunas decisiones, como tú dices, nos decías antes, de. Esto podría haber sido un monólogo. O sea, podríamos tener, haber tenido a la Paola Yarini ahí hablando todo el rato. Y. Podría ser, sería otra obra, ¿no? Entonces, ¿por qué tomar esas decisiones o, por ejemplo, ¿cómo, eh, ¿por qué deciden eh, sumar a una niña, ¿no? Mm. Que es súper difícil en esta obra porque la niña tiene siete años, no puedes poner una niña de siete años, poner una niña más grande, ¿no? Eh, con todo lo que eso significa también. Entonces, cuéntanos respecto mm. a como un poco ahí la cocina de las decisiones. Sí, son varias decisiones, eh, fue varias discusiones, <risa> varias <risa> conversaciones, pero quizás desde donde a mí me interpela más es desde el diálogo con Alfredo y... Y algún vínculo con el psicoanálisis, a lo mejor, con el tema de las condensaciones o ver una obra como si fuera un sueño. Uh -huh. Y de alguna manera, la obra, mmm, si bien no es cronológica porque parte desde el desenlace, eh, son siete años que se cuentan. Sí. ¿Y cómo hacemos en el teatro siete años? Y yo creo que algunas escenas decidimos condensar. ¿Cómo de alguna manera, en una escena y que el teatro lo permite, podemos dar cuenta del tedio, del tiempo, de la reiteración, como si fuera una pesadilla, un sueño, ese tipo de cosas? que es como muy clásico, que se desplaza o se condensa. Y, y bueno, eso es algo que Alfredo viene trabajando en otros montajes, en su experiencia, también con Francesca Lombardo, también por mi trabajo de, más bien en la psicología. Y creo que por ahí también había una entrada a, eh, de alguna manera, entender de que el teatro tiene esa posibilidad, de que uh -huh. de repente en un mismo tiempo, en un mismo espacio, en un mismo texto, eh, converge en distintos tiempos. Y es un potencial, que a diferencia del lector de literatura que va siguiendo, ¿no es cierto? Linealmente de la lectura de la letra, en el teatro tienes la posibilidad de ir mirando simultáneamente distintos sí. puntos. Y es un potencial que yo creo que está presente en, en el trabajo de él. Y, y quisimos en esta novela también eh, dar cuenta de cómo contamos siete años en una escena teatral. Claro, y además pensando que eh, era fácil caer en la tentación porque ustedes vienen de hacer eh, Boys and Girls, este sí. monólogo con eh, la eh, Antonia Segers, que sí. es alucinante y que les fue súper bien también. Eh, y claro, también decía, pero ya hicimos eso, vamos a pasar a otra sí. cosa, ¿no? Estamos conversando con Víctor Valenzuela, que es el asistente de dirección de eh, la versión teatral de Limpia, que está en la cartelera del Teatro Nacional Chileno hasta el 27 de abril, con funciones de miércoles a sábado, y que tiene en su elenco a Paola Yarini, a Álvaro Espinosa, a Teresita Ríos, a duri gasik y a Benjamín Muñoz, además de a Taira Kurt, que nos acompaña para cerrar. Taira, preguntarte, ¿la obra ha tenido. Eh, ya varias funciones a, al día de hoy y eh, a, a teatro lleno. Uh, eh, sí. Y claro, muchos de los que están ahí sentados leímos la novela también. Entonces, ¿cómo sientes tú qué ha sido la recepción? Si, además, porque en teatro es pura energía. Entonces, sí. ¿cómo has sentido la energía de cómo... qué es lo que está pasando ahí en la sala del Teatro Nacional Chileno? Eh, sí, eh... Ay, me, me borré. Eh, La energía, el público ha estado muy bueno, lo hemos sentido, senti, por lo menos la, ya las últimas funciones que hemos tenido, porque los estrenos siempre son nerviosos, pero las últimas funciones que hemos tenido hemos sentido, por lo menos de atrás, cómo el público va siguiendo esta historia y va siguiendo a la poli en su relato. Y bueno, y es un aplauso maravilloso eh, a todo el elenco y a ella en particular, que, se, que protagoniza la obra maravillosamente. Y lleva el hilo de esta historia eh, muy bien. Eh, nada, estamos contentos, está, tenemos un público lleno y es un teatro grande. Eh. Sí, además que yo sí. no recuerdo haber visto que se usaba la, la parte de arriba del yo teatro. Yo me Nacional recuerdo, Chileno. pero muy antiguamente que se llenaba. pero... Claro, ahora está así, así de lleno, está abajo y arriba sí, del Teatro sí. Nacional Chileno eh, la posibilidad de ver limpia, las entradas están disponibles por ticket. Plus, quedan poquitas, así que si ustedes se entusiasmaron con esta conversación, vaya ahora a ticketplus.cl y consiga sus entradas para ver limpia. Hemos estado conversando con la actriz Tyra Kurt y con el asistente de dirección Víctor Valenzuela. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Tyra. Gracias a ti. Gracias a Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. hasta el 8 de mayo de martes a sábado entre 10 y 17 30 horas en el salón central del Museo Nacional de Historia Natural se está presentando la muestra Risósfera Viviente descubriendo el microcosmos de las raíces, ese nombre ya está súper seductor y además otra cosa que nos llamó muchísimo la atención, que esto es un cruce de colaboración entre arte y ciencia el Museo Nacional de Historia natural está aportando ahí con su espacio, con su logística. Andrea Errázuriz es la artista nacional que dio vida a esta obra inmersiva y todo lo que tiene que ver con el sustento científico de esto está a cargo del núcleo milenio para el desarrollo de las plantas súper adaptables. Eso ya uh -huh. me sonó a mi ciencia ficción fantástico, especialmente en los contextos en que estamos. Y para conversar al respecto de todo aquello, estamos acá en el estudio con María Francisca Blanco la directora del Núcleo Milenio para el Desarrollo de las Plantas Superadaptables. ¿Cómo estás, Francisca? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros acá muy entusiasmados con la muestra, pero primero, si pudieras ayudarnos a hacer un resumen respecto a lo que hacen ahí en el Núcleo Milenio, que por si alguien no sabe, los Núcleos Milenios son núcleos de investigación eh, interdisciplinaria en la mayoría de los casos, que además hacen cruzar eh, académicos e investigadores e investigadoras de distintas universidades y que están financiadas también por el Estado para para eh, su desarrollo, eh, así que como ese es como el contexto. ¿no? Hay muchos núcleos milenios en distintas áreas y este es el para eh, desarrollo de plantas súper adaptables. ¿Qué es lo que hacen exactamente? Bueno, como menciona, es un grupo interdisciplinario eh, compuesto por investigadoras e investigadores de distintas universidades. Está la Universidad Andrés Bello, de la cual pertenezco, la Universidad Católica, está la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de Talca. Uh -huh. Y desde esas instituciones lo que hicimos fue eh, generar esta idea que lo que busca es precisamente generar plantas que hagan frente al cambio climático, utilizando estrategias de las cuales son vivas, por un lado tiene que ver con todo este microcosmos que tratamos de mostrar en la, en la muestra artística y también eh, edición génica que también es nuestro fuerte, digamos, uh -huh. la manipulación genética. Ahora, claro, hay quienes estamos en el lado pesimista del vaso y que cada vez que se sienta aquí un ecólogo o una ecóloga, yo llevo años haciendo esto y que cada vez que se sienta alguien aquí yo le digo, "Ya, ¿cuántos años estamos de Mad Max?" Y la respuesta que yo he recibido de manera consistente es todavía no sabemos. Yo todavía estoy esperando que alguien me diga, no, no, vamos a llegar ahí. Vamos a llegar. Ahí, vamos a llegar a Muy -Max. pronto. O sea, en estas, con estas dos estrategias que te menciono, hay una que es súper concreta que tiene que ver con eh, descubrir cuáles microorganismos le hacen bien a la planta para que logre defenderse mejor uh -huh. del cambio climático en general claro de la sequía y el desierto que se viene en la lógica más ¿no? exactamente y del aumento de la temperatura eh, de la escasez de nutrientes y ahí nosotros ya tenemos una serie de microorganismos que sabemos que hacen a la planta mucho más eficiente particularmente en absorber los nutrientes que necesita como base para su uh -huh. sustento. Entonces ahí ya estamos. Y eso ya es real. Ya. Ahora tenemos. O sea, la idea que del desierto florido puede ser algo que se pueda sí. manejar. Sí, sí, sí. sí. La o sea, idea de del sí. oasis, ya que. Sí. Contamos con ustedes, sí, Francisca. Vamos. De hecho, ya estamos trabajando con especies eh, de interés comercial como tomate. Y eso mm. ya es un gran salto entre lo que nos encanta hacer, que tiene que ver con eh, la investigación más dura y también más aplicada. O sea, mm. ya es, es, un, es un frutal. Entonces. Eh, una hortaliza que es importante para, para Chile, para nuestra claro. alimentación. O sea, eso ya es real. Y además, claro, tiene toda esta otra parte que es la más profunda, la, más la de ciencia dura que tiene que ver con identificar todas las rutas dentro de la planta, cómo, cómo lo lograríamos manejar si subimos esto, si bajamos esto. Y ahí lo que sí tenemos ya es identificado cuáles son los genes importantes. Uh -huh. Ahora tenemos que... Pensar cuál es mejor combinación para aplicar, por ejemplo, en tomate. Pero. Estamos en, eso, estamos en eso. Ahora, todo lo que tú describes, sube inmediatamente en su cabecita loca, se imagina a un grupo de científicos y científicas trabajando en laboratorios, ¿cierto? Ahí con los Petri, ¿cierto? Con eh, los distintos eh, artilugios, ¿cierto? Inmediatamente tienen el imaginario del científico o científica haciendo eso. O en terrenos, ¿cierto? En espacios más desérticos que están eh, más expuestos a la, los cambios climáticos más radicales que Estamos viviendo cada vez más, o sea, como es, es un dato que sabemos uh -huh. que cada vez más están más eh, acerca en el tiempo las máximas de temperatura y todos los años en casi todo el mundo, especialmente en Chile, que es un país que está muy expuesto al cambio climático, estamos viviendo entonces cómo se aumentan y aumentan las temperaturas. Sí. O sea, luego, no sea, aquí en abril con manga corta, ¿no? Sí. Eh, eso ya es un dato. Eh, pero luego, ¿cómo se hace para tomar ese ejercicio científico y transformarlo en un diálogo artístico? Bueno, ahí eh, para nosotros era central tratar de acercar lo que estábamos haciendo y nuestro quehacer que, ¿sabes qué? Finalmente no es tan alejado, o sea, de hecho trabajamos mucho en terreno, por uh -huh. ejemplo, todas estas bacterias, este microcosmos, lo hemos colectado desde eh, lugares de Chile que están expuestos a ese tipo de sequías, de uh -huh. temperaturas, de nutrientes eh, limitantes. Entonces, nos hemos intentado ir acercando más al mundo real, eh, de alguna manera. Y, y bueno, y para la iniciativa científica Milenio siempre ha sido súper importante el que el conocimiento se traslade. A, a la comunidad, a que la gente entienda que, que precisamente después de todo lo que vivimos con este cambio COVID, ¿no? donde los científicos como que hacíamos algo que parecía que era importante, la verdad, uh -huh. como que ha sido muy importante tratar de, eh, en un idioma que sea comprensible para todos, tratar de explicar lo que hacemos. Y en ese contexto, eh, con la ayuda de, de, de nuestra comunicadora científica, del artista, como que conversamos... Y le dijimos, mira, esto es lo que hacemos. Y surgió toda esta idea de precisamente generar un manto, es decir, levantar la tierra y mostrar de alguna forma muy gráfica, muy concreta, qué había abajo de esa tierra. Uh -huh. Porque las raíces quizás son fáciles de imaginar, sí. pero hay todo un microcosmos asociado que es lo que finalmente nosotros también estamos tratando de identificar y de potenciar. Y a su vez, cómo. Todo el quehacer humano, en este caso, afecta también ese microcosmos uh -huh. de forma positiva y de forma negativa. Uh -huh. O sea, tratemos de hacer eso. Tratemos de hacer algo positivo. Sí, me dices eso y yo trato inmediatamente que es lo que hacemos en radio, ¿no? Imaginar eh, la algunas maneras gráficas, ¿no? Populares que están. Y pienso, por ejemplo, no sé si ven Last of Us, la, la serie esta donde es, eh, lo, los seres humanos nos empezamos a transformar en zombies a, a causa de hongos, ¿no? Y ahí hay unas hay una lógicas, los créditos de, de la serie son muy bonitos porque básicamente muestran cómo están todas estas conexiones, y cómo están estas criaturas posthumanas a causa de hongos, están conectadas. Sí. entonces un lo que siente uno por allá miles de kilómetros lo llega a sentir este otro que está por acá uh -huh. y claro lo que hemos ido aprendiendo con los últimos años del universo fungi, ¿no? que sí. básicamente la can o sea, es como es el más eh, multitudinario diríamos de los universos de la naturaleza eh, pero gran parte de eso está bajo tierra sí y eso es un poco lo que ustedes nos están invitando a mirar, tú llevándolo al extremo para que la gente se pueda ayudar a imaginarnos. Pero es como decir, todo esto es lo que está pasando que nosotros no vemos, porque está literalmente bajo la superficie. ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se comunica? ¿Qué es? Porque en realidad, claro, uno ha escuchado quizás hablar de bacterias, de hongos, pero pensar que eso se asocia, pensar que un hongo, que es algo ínfimo, una bacteria que es aún más pequeñita, le puede dar algo a algo tan grande como un árbol, sí porque están ahí, porque se están comunicando, porque se están entregando cosas de un lado para el otro. Entonces, todo ese tipo de, finalmente, comunidades son sumamente significativas para cualquier organismo vivo, pero en este caso lo que queremos es mostrar cuán significativo es. Para las plantas. Uh -huh. Estamos conversando con la doctora María Francisca Blanco, quien es la directora del Núcleo Milenio para el Desarrollo de Plantas Superadaptables, que eh, fueron los gestores ¿no? de esta muestra rizósfera viviente, descubriendo el microcosmos de las raíces. ¿Qué es la rizósfera? Precisamente el conjunto de organismos vivos que están asociados a las raíces. O sea, en, en estrecha eh, comunicación, uh -huh. y ¿eh? cuando tú lo sacas una planta. Y haces, la sacudes levemente todo ese microcosmos que está asociado a la raíz. Ya, entonces cuando uno cambia el... Eh, la plantita Exacto. Eh, te agarra te lleva su microcosmos. Claro, yo cuando, cuando me venden, ¿cierto? Con la bolsita que lleva a su tierra, eso es que me estoy llevando eh, la risosfera exactamente, de la plantita. Exactamente. ¿no? Ahora, uno podría pensar, y es parte de lo que hace el eh, Museo eh, Nacional de Historia Natural, que con la Tania estamos súper contentos porque no recuerdo que hayamos hecho antes un contenido que estaba en el Museo Nacional de Historia Natural y nos preguntamos, ¿pero por qué no habíamos hecho eso? Así que estamos muy contentas de poder eh, difundir lo que se hace desde. Ella, porque yo pensaría, eh, Francisca, que para los colegios que van al Museo Nacional de Historia Natural, eh, que sabemos que van muchos, sí. eh, entender eh, lo que ustedes le están proponiendo a través de esta muestra es fundamental, no solo para pensar en el trabajo específico que están haciendo ustedes, prepararnos ¿no? para el cambio climático y ayudarnos a entender eh, eh, el trabajo eh, que hacen en este sentido con las plantas, las plantas y todos los contextos físicos que tienen, sino para ayudarnos a entender la idea de ecosistema. Exacto. Y de cómo estamos conectados. Y eso incluso tiene que ver con la manera en que nos tratamos... En que vivimos. Comun comunitariamente, ¿no? Exactamente. En comportamiento social, que lo llevamos desde algo macro, que es súper evidente cuando uno tiene un mejor amigo, uh -huh. es muy ahora... Pasémoslo a algo micro donde la planta también tiene sus mejores amigos que sí, los ¿verdad? necesita. Ay, mis mejores lleva. amigos son mi risósfera. Sí. Exactamente. Voy a hacer un grupo en, en WhatsApp. Para mi cumpleaños, voy a invitar a mi risósfera. Me parece que está, está espectacular pensarlo de esa manera. Ahora hablemos del de trabajo que hicieron en conjunto con Andrea Errázuriz porque Ajá. entiendo que yo todavía no he tenido la posibilidad de ir a ver la muestra, porque está recién, o sea, está desde sí, el miércoles. Ayer. ayer. Está, está recién, recién. Eh, es, es, Recién estrenada esta nuevecita de paquete y está hasta el 8 de mm. mayo. Así que tienen todavía todo el mes de abril, pero no tantas semanas, son tres semanas más o menos, que para con descubrir el microcosmos de las raíces. Eh, Pregúntate por esa propuesta artística en que se trabajó sobre todo con alambre y en donde entiendo además si los visitantes pueden participar de la obra. Exacto. O sea, nos reunimos al principio con, con Andrea y le, le contamos esta, esta idea. Nosotros sabíamos que ella era una artista que trabajaba con eh, alambres y con, con estructuras que eran eh, significativamente grandes en volumen. Eh, y se nos ocurrió entonces que a través de los alambres pudiese representar las raíces. Y de ahí fue surgiendo esto, esta como a red que, que simboliza eh, este manto que se levanta desde un trozo desde un árbol, digamos, eh, y además, claro, fue muy importante también eh, incorporar a una artista, a una artesana mapuche, uh -huh. que nos ayudó también a plasmar cómo podíamos eh, representar precisamente el microcosmos, tanto bacterias, hongos, virus, pero también los nutrientes. Y a través de las artesanías que ella hace en lana, logramos también generar una serie de elementos simbólicos para que la gente pudiera precisamente interactuar con la muestra y colgar su propia bacteria, su propio hongo, o un macro, o un micronutriente. Claro, y además estoy pensando, Francisca, que hay. hay... También una, un trabajo sobre el prejuicio, ¿no? Porque cuando pensamos en bacterias, yongo en general pensamos en cosas negativas. Eso es negativa, exactamente. Y hoy en día sabemos que, o sea, básicamente ayer era muy impresionante escuchar el dato, pero nuestro organismo está compuesto casi por más células bacterianas que por células humanas. Uh -huh. O sea, o sea eh, realmente eh, incluso los virus que los asociamos mucho eh, a, a algo negativo, una enfermedad, eh, nos ayuda mucho también a cómo sobrevivimos a todos uh -huh. los, los desafíos eh, climáticos, a los que están expuestos todos los organismos vivos, digamos, o sea, la componente viva asociada a esta continua interacción, eh, finalmente eh, es muy positiva, uh -huh. se requiere. Y ahora, para, para terminar, Francisca, ya está la exposición ahí, ya tuvieron la, la inauguración el miércoles. Hablemos de eh, qué es lo que, para ustedes, como Núcleo Milenio, no que soñaron en algún momento uh -huh. con decir: vamos a hacer un cruce entre ciencia y arte, vamos a invitar a la gente a que pueda conocer nuestro trabajo y pueda entender esto que estamos haciendo. Cuando ya vieron como equipo, la, eh, la exposición ahí montada y a la gente interactuando con eso, ¿Cómo, ¿cómo se sintió? Fue emocionante, realmente emocionante ver, en primer lugar, que algo que habíamos visto mucho en el papel, en un bosquejo, estaba instalado en un espacio que además es preciso, o sea, queda maravilloso, la gente puede pasar por bajo esto, puede realmente interactuar. Eh, los primeros niños que fueron el, el miércoles por la tarde subidos en unos pisitos colgando su, sus bacterias, o sea, fue súper emocionante y asociado también a, a la muestra y a lo que concebimos. Eh, hay una pieza musical que también por un grupo de, de jazz que, que se generó también para la obra y por lo tanto ese día que además se interpretó por primera vez esta pieza musical. La inmersión fue espectacular, o sea, realmente uno sentía pues se llama La Samba de las Raíces, uh -huh. o sea, uno sentía cómo estabas conectado con con toda esta gente que estaba ahí vibrando, con la gente de las universidades, con los investigadores, pero también con los niños, con los que nos ayudan. Fue muy emocionante, la verdad. Bueno, ya lo saben, eh, la muestra Rizósfera Viviente, descubriendo el microcosmos de las raíces, está disponible para que la vayan a ver de martes a sábado de 10 a 17.30 horas en el Salón Central del de Museo Nacional eh, de eh, Historia Natural, eh, que ustedes pueden visitar. Cuando quieran, que está ahí en el Parque de la Quinta Normal en Santiago, eh, muy accesible, abierto, gratuito, para que ustedes puedan ir y no se pierdan la posibilidad entonces de entender desde otros lugares, ¿no? Eh, la, la muestra y también el ejercicio científico. Así que agradecemos muchísimo a eh, nuestra invitada, la doctora María Francisca Blanco, directora del Núcleo Milenio para el desarrollo de las plantas superadaptables. Gracias por venir a la radio. Gracias. Y contarles también que todo. Los miércoles en este periodo de que vamos a estar con la muestra activa, también vamos a estar haciendo intervenciones de tipo taller para la gente que esté en esos momentos. Así que también aprovechar. ¿A qué hora esa, los miércoles? Eh, los miércoles a las 10 de la mañana. 10 y media. Sí. Exactamente. Dice aquí Victoria que sabe toda la sí, información. A eh, sí, nosotros siempre saludamos y visibilizamos el trabajo de las lectoras, de las encargadas de prensa, de las sí. productoras, porque es muy, muy importante. Ha sido central. Así que gracias Victoria por tu trabajo, gracias Francisca por venir gracias. y les dejamos a ustedes invitados entonces que vayan a ver esta muestra ahí al Museo Nacional de Historia Natural. Y les dejo otra invitación más porque mañana a las 21 tenemos República de las Letras y vamos a estar ahí con nuestros compañeritos leyendo La Rabia y el Augurio, un ensayo biográfico sobre Carlos Droguet de Álvaro Bizama que estuvo acá en el programa, estuvimos hablando de ese libro eh, y quedamos tan entusiasmados que ahora lo vamos a hacer en la República de las Letras. Así que no se lo pierdan, sábado a las 21 horas y el lunes a las 10 volvemos con la Tania, con Manuel, con Jaime, con Pancho, con Camila, con todo el equipo para hacer un nuevo semáforo. Que tengan un estupendo viernes y un buen fin de semana. Gracias.